comenzando nuestras transmisiones aquí en DGSTV y estamos muy divertidos hoy. Estamos contando anécdotas de qué cosas se pueden hacer a qué edades. A ver si en el chat nos dicen qué ustedes dejaron de hacer cuando salieron de la secundaria, además de preocuparse por las materias y las calificaciones, y de llevar una mochila tan grande que luego la verdad es que los niños de secundaria llevan una cosa así como de 20 kilos, no sé, algo así, pesan más que los niños, pero bueno, en fin, son cuestiones que tenemos que pasar, que vivir para poder crecer y madurar. Y bueno, hoy para que nos cuenten de esto y otras cosas, más bien de otras cosas, tenemos a las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 95. Ellas vienen muy contentas. Teníamos por ahí un retraso en el tiempo porque ellas vienen, déjenme contarles, a ver si ellas mismas nos cuentan en dónde queda la técnica 95. Pero ahorita que comencemos con las presentaciones, vamos a comenzar de este lado. Y por favor, ¿nos dices tu nombre? Bueno, yo soy Estefanía. Yo soy Paola. Yo soy Dalia. Ok, a ver, le dejamos el micrófono a Dalia y Dalia que nos diga dónde es que queda la técnica 95. Queda en el pueblo de Santa Catarina, Yecahuitzot. Santa Catarina, Yecahuitzot. ¿Y qué significa Yecahuitzot? No sabría decirte. ¿Alguien sabe? ¿La maestra sabe? Montaña de hormigas, fíjense, hay que saberle. El otro día estábamos hablando de lenguas indígenas y decimos que en muchas de las ocasiones utilizamos palabras que son indígenas y que estamos como tan acostumbrados a decirle así que se nos olvida como la traducción, como que no entendemos lo que significa. ¿Y si hay muchas hormigas por allá? Sí. Todo así, eso es indudable, ¿verdad? Es una montaña de hormigas. Porque fíjense que estos pueblos que tienen un nombre de un santo y un nombre indígena, pues reviven mucho la tradición de la conquista, ¿no? Tiene una razón histórica que tengan esta combinación de nombres, porque tiene que ver con la colonia, ¿no? Que tenían un santo católico, pero conservaban este nombre originario del pueblo. Aunque ya nos contaban el otro día que han modificado un poquito los nombres, castellanizado, digamos, para que los podamos pronunciar, sobre todo porque nos contaba un chico el día que hablamos de eso que, por ejemplo, Coyoacán se dice Coyoacán, pero como ya nos acostumbramos, pues ya decimos Coyoacán, ¿verdad? Entonces, pues este tipo de pueblos, además, no sé si ustedes saben o lo han probado, seguramente las mamis que nos acompañan hoy sí lo han probado, hay un platillo muy especial que hacen en aquellos rumbos que tiene que ver con las hormigas. ¿Sí lo conocen? ¿Los huevos de las hormigas? No. ¿Nunca han comido los huevos de las hormigas? ¿Las mamás han comido huevos de hormigas? No, tampoco, fíjense. Es un platillo delicioso, yo se los recomiendo. Es una hazaña sacar los huevos de las hormigas porque literalmente hay que meter la mano al nido y sacar los huevos. Pero sobre todo se da mucho en la Semana Santa que acaba de terminar y se come con chile y con carne y es delicioso. Por ahí luego a ver si se animan y pregunten por ahí, seguramente sus abuelos, los bisabuelos saben en dónde venden este tipo de platillo o en dónde venden los huevos al menos y cómo cocinarlos. Y es delicioso, se los recomiendo. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar. ¿Quién me quiere platicar de qué van a hablar ustedes el día de hoy? Bueno, pues nosotros vamos a hablar de los bailes típicos que hay en México, por decir qué es una danza o qué es un baile, qué nos diferencia de cada cosa, o también vamos a hablar de nuestras tradiciones o costumbres. Ok, vamos a empezar entonces con eso que nos decías, ¿cuál es la diferencia entre una danza y un baile? Porque además es muy importante, los mexicanos nos encanta bailar, ¿verdad? Es un ícono nuestra música y la manera en que nosotros disfrutamos del baile, pero no es lo mismo danzar que bailar. ¿Quién me quiere compartir eso? ¿Cuál es la diferencia? Yo. Bueno, bailar. Todas las personas bailamos porque nos gusta o porque nos agrada hacerlo. Y la danza viene desde mucho antes y pues
la danza es como para celebrar algo o porque viene de... Es muy... Bueno, se caracteriza porque todos los pasos de las danzas, todos los hacemos iguales. Entonces, ¿significa lo mismo? Ah, ok, tiene un significado entonces. Primero que nada, la danza tiene un significado, ya decías tú, tiene que ver a veces con la religión, con las celebraciones, y en cambio pues el baile es nada más como una expresión del cuerpo, ¿no? Entonces, tiene que ver entonces con el significado que los demás le dan. Eso, nuestras danzas mexicanas son muy complejas porque cada paso tiene el significado, ¿no? El otro día hablábamos de la ropa que utilizan para estos bailes típicos y también tienen un significado complejo. Entonces ya desde el que salen los bailarines y nosotros los vemos, ya nos dice muchas cosas. Y cuando empiezan a bailar, nos transmite muchísimas más. Entonces hay que tener siempre la percepción de ver qué es lo que nos están tratando de decir, ¿verdad? Fíjense que, no sé ustedes si lo han identificado, pero muchos de los bailes típicos mexicanos tienen en común que son como el hombre persiguiendo a la mujer, ¿no? Como la conquista. Y eso se ha perdido porque ahora ya las mujeres persiguen a los hombres, ¿verdad? Sí. Muy bien, ¿qué más me dicen de los bailes típicos mexicanos? Bueno, los bailes típicos mexicanos en sí nada más tienen significado en los pasos. Algunos pues nada más como, pues nada más expresan o alguna alegría que siente la persona. Festejan algo o así, entonces pues lo diferencia mucho de la danza, el significado de los pasos. Ok, entonces de nuevo, ¿no? El significado es importantísimo. Uh-huh. ¿Alguna vez ustedes han preparado un baile para sus mamás o en la escuela y les fueron explicando como paso a paso? ¿Fue complicado? ¿No fue complicado? Pues sí. A ver, compártenos por favor. Bueno, en la escuela tenemos artes, danza. Entonces cuando hay festival nos dicen, nos van diciendo paso a paso lo que se tiene que hacer y con el ritmo de la música y el vestuario y todo, tiene un significado también. Fíjense, también como dices, algo muy importante en los bailes es la música, ¿no? La música nos transmite, por ejemplo, cuál es el sentido, si es un baile triste, si es un baile alegre, si es un baile rápido. Entonces, también el ritmo es muy importante, ¿no? Que algunas pues no nacimos con el ritmo, pero en los bailes típicos ayuda mucho que ya tiene como una cierta seguimiento, ¿no? Los pasos, que ya sabemos cuál sigue después del otro. Entonces eso ayuda un poco, pero sí son bailes complejos y casi siempre son bailes en pareja, sí. ¿No? Casi siempre es un hombre y una mujer. Sí. A veces son muchas mujeres o muchos hombres, pero bueno, claro. Ya depende. ¿Qué más? También podríamos decir que cuando bailamos lo hacemos a veces por gozo, por decir, yo cuando saco una buena calificación siempre bailo, porque me gusta bailar, entonces lo hago por gozo, ¿no? También hay personas que a veces cuando están tristes, pues, o escuchan música triste, como lo acaba de decir, hay música que te transmite diferentes cosas, al igual que la danza, pero en la danza le transmites a las demás personas. Entonces, bueno, de mi opinión, me gusta más el baile que la danza. La danza también me gusta mucho, porque es algo muy bonito, porque todos se ven iguales, o los pasos son a veces muy bonitos, o saber el significado del vestuario es algo que dices, wow, cómo saber, nada más ver la falda y luego saber qué significa, dices, ¿cómo? Entonces, en el baile pues también puede tener un significado, pero es muy diferente, porque te puedes poner una falda y te la pusiste porque te gustó o porque lo quisiste. Bueno, ese es mi punto de vista. Ok, entonces también hay que tener una preparación diferente, ¿no? Sí. En la danza, bueno, practicamos porque es una cuestión en grupo y todos tienen que ir parejitos, ya decíamos, ¿no? Todos hacen el mismo paso. Y sin embargo, como decías, en el baile, bueno, tiene un significado diferente. Sí, a veces nosotros le otorgamos un significado, pero eso ya es como personal, ¿no? Ya no tiene que ver como con costumbres. Entonces ustedes también nos iban a hablar de cómo estos bailes aplican para ciertas costumbres y tradiciones, es decir, ya hay como bailes que distinguen una festividad.
¿Qué clase de festividades podemos ver en que haya incluidos bailes? Bueno, por ejemplo, cuando en las fiestas de 15 años es muy típico que la quinceañera haga bailes. Uno de esos es el vals, que es muy común que se baile la quinceañera, que, bueno, ese baile fue de muchos años atrás, entonces ese baile se ha ido, bueno, ahora sí que dando de generación en generación, y las quinceañeras lo han aprovechado, porque dicen, ah, pues ese es un baile muy bonito, ¿no? Entonces, con eso, pues ahora sí que expresan muchas cosas, tal vez yo no las entienda, pero es un baile muy bonito. Fíjense que cuando nosotros decimos, hablamos de los bailes típicos, siempre nos viene a la mente como esta idea de del 10 de mayo y lo que bailan, ¿no? De Oaxaca y la fiesta del cerro, pero tienen mucha razón, hay muchos otros tipos de bailes que son típicos de México o de esta región y sin embargo no se reconocen como tal, ¿no? Como el vals de las quinceañeras, que ya es algo así común, que es de una fiesta de 15 años y no hay vals, ¿verdad? A veces incluso hasta los chicos, los varones, cuando hacen fiestas de 15 años también les preparan su vals familiar y bailan con la mamá y todo, ¿no? Entonces también es algo muy propio de nosotros, que a lo mejor en otros países dicen, ¿y eso como para qué? Okay, ¿no? Sí. Pero como dices, tiene toda una tradición de hace muchísimos años y significa también una cosa, ¿no? La presentación de una señorita. Hace muchos años, bueno, era la presentación porque ya era una doncella casadera y ahora tiene más que ver con esta idea del cambio de niña hacia mujer, ¿no? Ustedes más o menos andan en esa edad, ¿no? Yo creo que por eso están pensando en la fiesta de los 15 años, porque yo me asustaría si dijeran, bueno, en una boda se baila, ¿verdad? No, eso todavía está lejano, pero los 15 años es muy representativo desde la fiesta y por supuesto el baile, ¿no? Entonces, y sí tiene como, aunque algunas quinceañeras ya cambian como el ritmo, ¿no? Ahora sí. Ya bailan vals un poquito más modernos, con canciones más extrañas, pero bueno, la tradición es la tradición. Aunque las mamás luego no están de acuerdo, ¿verdad? Así como que, ¿en serio vas a bailar eso? Ni modo. ¿Qué otro tipo de festividades incluye bailes que son muy típicos? No me vayan a decir el caballo del rodeo, por favor. Sí, porque van a decir, esa no puede faltar en las fiestas, ya todo el mundo se sabe. Fíjense que cumple con varias de las características que ustedes decían, ¿no? Todo el mundo hace los mismos pasos, ya todo el mundo sabe qué paso sigue, además se hace en grupo y la idea es que todos vayamos parejitos, sí. ¿No? Fíjense que allá por donde ustedes viven también hay muchos bailes típicos que tienen que ver con festividades, por ejemplo acaba de pasar el carnaval, ¿no? Uh-huh. El carnaval también implica baile, implica una música muy específica. A lo mejor no todos conocen esa tradición. A ver, cuéntenos cómo se da y cómo es ese tipo de baile. Bueno, ese baile es típico porque se da ahí y tienen una música, un vestuario especial y pues significa algo. ¿Qué tipo de música? No, pues la verdad no me acuerdo muy bien. ¿Como qué instrumentos te acuerdas que toca la banda? ¿Es una banda? Sí. Es una banda, usualmente, antes eran bandas de viento, ahora ya son como un poco más modernas también, pero ¿qué instrumentos son como muy típicos que lleven? ¿Tambores? Los tambores, que son tambores así enormes, ajá. ¿No? ¿Trompetas? O las trompetas. Igual son grandísimas. La más grande ya es una tuba, llevan trompetas, tubas, ¿qué más llevan? Maracas, luego a veces también, llevan maracas. Hay un instrumento, la verdad no sé cómo se llame, pero lo pegas así. Los platillos. Los platillos. Y ya, eso también llevan mucho, porque bueno, yo que he visto, porque he ido en carnaval, es lo que más suena. Aparte ajá. De también del el tambor, es lo que más suena, ¿no? Ok, sí. ¿Es una música alegre o triste? Alegre, muy alegre. ¿Y ustedes saben qué significa esa tradición del carnaval?
Porque tiene diferentes significados en cada pueblo, ¿eh? Sí. Ya últimamente parecen justificaciones más que significado, sí. Pero el original, ¿ustedes saben como la historia de por qué? No. Bueno, miren, yo les voy a contar. Yo he escuchado que los que son antes de la Semana Santa tienen que ver con una cuestión religiosa, que están por ahí escondiendo a Dios, ¿no? Entre ellos, porque además hay disfraces, ¿no? Sí. Ya decías tú, lleva una ropa especial porque hay chinelos, que es algo muy representativo también mexicano, aunque no es de México. No. Los chinelos vienen de Europa, pero bueno, aquí los albergamos, ¿no? Esa tradición. Y como van disfrazados, pues se dice que por ahí anda, ¿no? Escondiéndose, disfrutando entre nosotros. Cuando se da después de la Semana Santa, es el festejo por la resurrección, que también tiene un significado religioso, pero estamos de fiesta, ¿no? Porque ya celebramos que hay gozo entre el pueblo, ¿sale? Entonces, eso tiene que ver. Entonces, es una fiesta de gozo, es algo de felicidad. Y también tiene pasos muy definidos, ¿no? ¿Cómo son los pasos? Es difícil de describir. Sí. No les voy a pedir que bailen, así que. Pero está basado como en saltos, ¿no? Sí. Tiene que ver con saltos. Zapateados también. Tiene que ver con el zapateado, el movimiento de los pies. A veces tiene que ver con las manos. Sí. Que se alzan las manos, que las manos se llevan al compás de la música. Con el micrófono, por favor. Ay, perdón. O hasta a veces le hacen como. Así, no sé por qué. Perdón, no, pero hay veces que hacen así, o bueno, yo que he visto usan mucho más las manos y saltan, bueno, como que saltan mucho, pero okay. Al ritmo de la música que llevan. Es un movimiento de todo el cuerpo, entonces sí. Tenemos que mover los hombros, el tronco, las piernas, los pies, las manos, entonces es un muy buen ejercicio además. Sí. Ok, ¿qué otra festividad tienen? A ver. Mientras nos acordamos, vamos a ir al chat porque ya en las escuelas secundarias técnicas seguramente tienen ya preguntas. Por favor, Ricardo. Claro que sí, Alma. Bueno, creo que ya me estoy acá escuchando. No se escucha, no sé qué es lo que está pasando. Ahí está. Bueno. Antes que otra cosa, dar la bienvenida a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos están acompañando aquí en el Distrito Federal. Y hay algunos que no tienen registrado de qué secundaria nos están viendo. Sin embargo, los que sí, Mar del Refugio en la 44, en la 60, que también no nos dice quién nos está viendo. Pero bueno, muchos saludos y felicitaciones a las alumnas y nos dicen que las felicitan por darnos información cultural, por hacernos llegar la información que muchas veces se nos olvida o que desconocemos. Y también dice que la danza nos permite transmitir lo que no podemos decir con palabras. Y eso es muy cierto. La verdad es que a veces bailamos, como lo decías al comienzo del programa, bailamos pues por felicidad o por tristeza. Algunos de los comentarios que hay aquí en el chat para las alumnas de la Escuela Secundaria Técnica número 95. Continuamos contigo, Alma. Sí, fíjense cómo podemos expresarnos a través del cuerpo, ¿no? Mediante el baile o mediante la danza, de acuerdo al sentimiento también. Que entonces, seguimos con los bailes representativos. Ya decíamos, uno de sus rumbos es esto de los 15 años, de el carnaval, pero hablando de nuestro país, ¿qué bailes son muy típicos? El jarabe tapatío. Nos representa a toda la República Mexicana. Ah, fíjense, sí, como empezamos a escuchar esa música y ya sabemos qué es lo que viene, ¿no? Sí. Pero bailar jarabe tapatío no es una cuestión fácil. No. Fíjense que yo a veces pienso que los extranjeros, ellos se imaginan que todos los mexicanos sabemos bailar eso, ¿no? Entonces, así como que de pronto llegan a México y esperan que todos traigamos sombrero y y andemos ahí por el mundo bailando. Pero la realidad es que muy pocos saben bailar bien el jarabe tapatío. ¿Ustedes aprendieron a bailar alguna vez el jarabe tapatío?
Sí, más o menos, aunque no es nada fácil. Y teniendo dos pies izquierdos, menos. No, es una cuestión de práctica, ¿verdad? Sí. Ahí, entonces hay que practicarle al jarabe tapatío. Es complejo. Yo creo que para los varones es más complejo. Sí. Porque a veces como que la situación con los hombres están menos acostumbrados a mover su cuerpo, ¿no? Entonces a veces les cuesta un poco más de trabajo. ¿Qué otros bailes son muy representativos mexicanos? Bueno, el que más se baila también es el de la danza de los viejitos, proveniente de Michoacán. Entonces sí. Es mucho que México conoce y es muy, la verdad, muy divertido y muy gracioso. La idea es esa, ¿no? Como que se rían de todo lo que uh-huh. les va pasando a los viejitos, que se caen, que se empujan, que sí, el humor es también una parte representativa de México, ¿no? Todo lo hacemos así como para burlarnos. Incluso hay mucha gente que se asusta el 2 de noviembre, ¿no? De que nos burlamos hasta de la muerte. Pero eso también tiene un significado. ¿Qué otros se acuerdan que son típicos? Ya decíamos el de los viejitos, el jarabe tapatío. ¿Qué tal de la región de Veracruz? Ahí tenemos los sones jarochos, ¿no? Sí, sí, que sí. También ocupan el humor. La clásica bomba es sí. Típica, ¿no? Pero también es complicada de hacer. Sí. No cualquiera puede utilizar la rima y el ingenio para elaborar una bomba. Sí. ¿Y ustedes alguna vez han bailado cuestiones de la zona de la costa? No. Sí llegué a aprenderme algunos pasos, pero después lo cancelaron, ya no. No, pues no. Entonces, ¿qué otros? Ahora vamos, ya vimos el jarabe tapatío de acá de Jalisco, un poco más al centro, a la costa con Veracruz. ¿Qué más decíamos? Del norte, ¿qué hay en el norte? Está, el baile se llama, bueno, se llama Ciudad Victoria y es de Sonora. Y también se baila muy bien y para disfrutar, okay. Más que nada. Ahí fíjense que hasta el vestuario nos dice mucho, son faldas más cerradas, ajá. Ya no hay tanto faldeo, ¿no? Sí. Ahí es más importante el zapateado. El zapateado. Entonces ahí como que le elevan el grado de complejidad, ¿no? Porque todo se va hacia los pies. Sí. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Las polcas, ¿qué tal? Son también del norte. Eso también es un poco complicado, sí. Es muy rápido, sí, es muy sí. Rápida la música. Muy bien, ¿qué otros bailes típicos conocen? ¿Ya acabamos con los bailes típicos? Sí, parece que sí. Muy bien, entonces vamos a empezar con las conclusiones. ¿Qué opinan ustedes de esto de la danza y de la experiencia que tuvieron hoy al venir aquí a DGSTV a contarnos todos estos detalles sobre la danza? Bueno, la danza es muy padre porque tienes una experiencia maravillosa de estar bailando, disfrutando más que nada, y también saber el significado de tanto el baile, el vestuario, de dónde vienen, cómo surgió y pues todo eso. Entonces, una experiencia muy bonita. También es una experiencia muy bonita al venir aquí. Disfrutas mucho y te diviertes más que nada. Ok. Que para ustedes es todo un paseo, ¿no? Sí. Venir de hasta allá. El muy tráfico, bien. Más que nada. Bueno, pero yo venía durmiendo. Ok. Muy bien, por favor. Bueno, pues para mí también fue estar aquí, primero que nada, fue una maravillosa experiencia. Nunca había estado así, me siento súper rara. sobre la danza y los bailes de lo que acabábamos de hablar, se me hace algo muy interesante y darle a conocer a las demás personas de nuestro país, se diría, o uh-huh. estado, o diferentes estados, qué danzas tenemos aquí, o cuáles son las más importantes, también saber que no solo es un simple baile, tiene un significado y tenemos que saber qué significa, al igual que el baile, todos bailen porque es grandioso bailar, bueno, a mí me encanta bailar, y como dijo mi compañera, pues, creo que nada más, creo que es todo lo que quisieras decir. Ok. Bueno, a mí me encantó estar aquí, aunque la verdad sí estuve un poco nerviosa al llegar. No sabía cómo iba a estar esto. Entonces sí, realmente disfruté estar aquí. Me encantó mucho hablar sobre la danza y el baile porque son características que definen a México. De todos los demás lo diferencian.
sus danzas y sus bailes. Muchas características de ellas las agarran de otros países. Y es bueno que la gente se entere de nuestras tradiciones, ¿no? Eso es algo muy importante. Fíjense que a veces cuando nosotros hablamos de lo típico mexicano, no quiere decir que venga desde la antigüedad, porque nuestros bailes son una mezcla, ¿no? Uh-huh. Ya decíamos, los chinelos no son propiamente mexicanos, uh-huh, pero ya es algo muy tradicional, sobre todo en el Distrito Federal, en el área de Xochimilco, es muy tradicional ver chinelos, ¿no? Y que la gente se dedique a eso. Igual, cada uno de los bailes, incluso las telas que usan, tienen que ver con una tradición de otros países, ¿no? Que adoptamos. Pero también eso nos da riqueza, multiculturalidad, ¿no? Entonces, tiene otros sentidos, pero, por ejemplo, no hablamos de los bailes muy, muy ancestrales de los aztecas, ¿no? Eso también tiene una complejidad, tiene un significado, aunque en México desafortunadamente se ha perdido un poco más. Sí, sí. Ya la situación de los tambores, de las conchas que se ponían en los pies, es un trabajo mucho más complicado. Y el vestuario es mucho más caro, además, sí, sí. Aunque parezca muy raro, pero es algo difícil de conseguir. Entonces, bueno, pues chicas, ya casi se nos acaba el tiempo, entonces antes de que terminemos me gustaría que hacia la cámara, ahora sí, ya tranquilas, ya que pasó el susto, por favor, envíen los saludos. Vamos a empezar de aquel lado con Dalia para que hacia la cámara los saludos, por favor. ¿Ya, ahora sí? No, pues. ¿A quién le envié saludos? A mamá, a papá, al perro. Bueno, le envié dos saludos a mi perro Blackie. Se encuentra en mi jardín. Muy bien. ¿Después? Bueno, pues yo mando saludos a todos los que quiero. A mi maestra Eva, que nos trajo hoy. A mi mami, a donde trabajo también. A la escuela 95, a todos mis compañeros. Los quiero mucho. Y también le mando saludos a mi perro. Se llama Comino. Adiós. Bien. Yo mando saludos a toda la 95, a todos mis maestros, a la maestra Eva, que también nos trajo, a mi mami, a todos mis seres queridos, mis compañeros y también a mi perro. Se llama Coco. Ay, qué linda. Todas tienen perro. Muy bien. Vamos a ver qué saludos también les mandan desde el chat. Vamos con Ricardo a ver qué nos dice. Sí, Alma, bueno, están haciendo por acá un comentario de que el día 29 de abril fue el Día Internacional de la Danza. También otro comentario acerca de el baile nos permite transmitir lo que no podemos decir con palabras, algo de lo que nos están comentando por acá en el chat. Continuamos contigo. Exactamente, el 29 de abril fue el Día Internacional de la Danza. Hubo en las escuelas secundarias técnicas muchas formas de celebrar este día, porque, y también nosotros, pues no quisimos quedarnos atrás, estamos un poquito atrasaditos del tema, ¿no? Pero si es que los días feriados y todo eso es complicado. Pero sí, la idea es eso, formar parte de la celebración del Día de la Danza, ¿verdad? Y las chicas ya les dijeron que a ellas les encanta bailar, así que ellas festejan el baile y la danza todos los días, no nada más el 29 de abril. Muy bien, pues nosotros le enviamos un saludo y un agradecimiento a todo el personal directivo, docente y administrativo de la Escuela Secundaria Técnica número 95, porque hoy nos prestaron a sus chicas para que nos vinieran a platicar de los bailes típicos mexicanos. Y bueno, enviamos también un saludo a su director, que se llama Rogelio Mares Martínez. Ay, sí se lo saben, ya lo traían ensayadito. A su director, porque bueno, él les dio todas las facilidades para que hoy pudieran estar con nosotros acompañándonos aquí en DGESTV. Y como siempre, un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado, porque bueno, él también siempre está al pendiente de todas las actividades que nosotros realizamos aquí en los programas de televisión y de radio. Y pues les mandamos un saludo a todos sus compañeros de la Técnica 95, un agradecimiento a su profesora y a las mamis que las acompañaron hoy hasta acá, que es un largo trayecto, pero ya dijeron ellas que de regreso también se van a dormir, así que ni modo. Y bueno, pues no se muevan porque continuamos con más programación aquí en DGESTV, te voy a aprender. Adiós. Adiós. Casi muero ahí. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer,
te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día.